Bueno, esta subida de Narona es la que arranca el Campeonato de España. Es una subida muy técnica, con un asfalto muy liso y bueno, es una subida que no permite ningún error, con curvas de radio muy intensas, ni grandes también, en lo que pienso que el Porsche tiene que ir a las mil maravillas y esperemos que no haya ningún problema y podamos conseguir la primera victoria. No, indudablemente al ser una prueba nacional también nos proyectamos como municipio turístico que somos hacia el exterior y indudablemente aquí se combina lo que es el deporte y el turismo y indudablemente demostrar que la gastronomía que tenemos y los rincones que pueden encontrar en nuestro municipio son del agrado de muchos y por eso hay muchas personas que repiten en sus vacaciones después para disfrutar de todos los encantos que pueden ver en estos momentos. Somos un municipio accesible en el nivel mundial con el reconocimiento en diferentes premios que nos han otorgado y este año también apostamos por la sostenibilidad y no solo en el deporte acuático sino que aquí en el mundo del motor también queremos apostar por esa sostenibilidad y indudablemente la organización en eso se espera, no solo la seguridad sino en mantener todos los recursos que tenemos para que duren y podamos seguir celebrando muchas subidas más. Sí, la verdad que no teníamos nuestro mejor día ni ayer ni hoy, no nos encontrábamos demasiado a gusto con el coche, pero bueno, hemos estado luchando desde ayer, hemos intentado darlo todo, hemos cambiado varios reglajes y al final, bueno, hemos logrado el objetivo, ¿no? Que era quedar, bueno, lo más arriba posible y, bueno, contentos o contentísimos con el resultado, ¿no? Sí, bueno, la verdad que hoy bastante mejor que ayer, mucho más a gusto con el coche. Ayer no nos encontramos cómodos con el coche, hacía mucho tiempo que no nos subíamos a él, casi 5 meses. Y bueno, trajimos unas ruedas para entrenos demasiado viejas y a la hora de poner las nuevas no supimos aprovecharlas ayer. No teníamos confianza para ir todo rápido que nos dejaba ir el coche. Hoy ya desde por la mañana, desde la primera manga, estuvimos mucho más cómodos. Hicimos un buen tiempo en entrenos, ganamos la primera oficial y ahora por muy poquito, por 100 milésimas, hemos
hecho segundos y en la suma de las dos mejores de mangas hemos hecho segundos por 50 milésimas nada más. Entonces, bueno, a pesar de esa poca diferencia, con un poquito mal sabor de boca porque teníamos muy cerca el primer puesto, pero bueno, hay que estar contentos porque tenemos el coche aquí entero, hemos terminado la carrera y bueno, son unos puntos muy valiosos de cara al Campeonato de España, que es un poco lo que veníamos a buscar. La verdad que sí, ¿no? La verdad que ha sido una lucha muy bonita. Yo creo que ha habido una tanda de pilotos muy buena y de verdad que ha valido la pena, ¿no? Hemos quedado tercero internacional y de verdad que se ha corrido mucho, ¿no? Pero bueno, muy contento, de aquí felicitarlos a todos y bueno, ha sido, no hemos llegado a los tiempos que teníamos de otros años, pero muy contento, ¿no? Súper bien, la verdad que las cinco mangas que hemos hecho ha ido todo perfecto, en el coche lo hemos probado y la verdad que el comportamiento ha sido inmejorable, hemos ido bajando los tiempos manga a manga y estamos súper contentos con el rendimiento del Porsche, del Disa Copy Sport, tanto en ayer como hoy. Pues muy bien, como habéis podido comprobar, encantados del fin de semana como se ha desarrollado, porque era nuestro plan. Ha salido tal cual lo teníamos planeado. Hemos venido porque nos habían hablado allí en la península, que había aquí una gran afición, y lo hemos comprobado que así ha sido. Y por eso mismo estamos encantados. Para empezar la temporada, aquí en Arona, una prueba del Campeonato de España y del Autonómico de Canarias, y muy contento con el resultado que hemos logrado, el público bien, muy bien organizado, y nosotros en lo deportivo contentos, ¿no? Hacer un tercero Campeonato de España pues no era nuestra intención, no estábamos en ello, pero sí el ser segundos del Autonómico, que somos sus campeones el año pasado, y empezamos con buen pie la temporada, ¿no? Vamos a ver si en la próxima tenemos más suerte y seguir en esta línea, ¿no? Y no, pues eso. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Yo creo que la prueba ha ido perfecta porque todo el mundo viene con felicitaciones. Creo que el trabajo está muy bien hecho y lo más importante es que hay un equipo de trabajo enorme y las seis pruebas han salido, que es lo más bonito del mundo, no tener accidentes y todo muy bien. La perfección no existe, pero bueno, aquí estamos dándole caña ahora a empezar a trabajar mañana para el próximo año.
Gracias, faltando una rodilla por no ser.